Rudeus Creirat es el protagonista principal de Mushoku Tensei, y a lo largo de la historia obtuvo muchos títulos y logros a lo largo de su vida. Uno de los logros más importantes para Rudeus fue convertirse en padre, gracias a sus tres esposas Sylphie, Roxy y Eris. Algo que en su vida anterior jamás pudo lograr, y en esta ocasión vamos a explorar este tema, analizando lo poco que se sabe de cada uno de los hijos que tuvo Rudeus a lo largo de su vida junto a sus tres esposas. Comencemos. Lucy Creirat. Lucy es la primera hija de Rudeus y Sylphie. Heredando varias características de sus padres, teniendo el mismo color de cabello que su padre Rudeus. También tiene orejas puntiagudas igual que las de su madre, que es un rasgo característico de los elfos. Sin embargo, sus orejas son más cortas que las de su madre, debido a que su sangre de elfo es casi nula dado a que su madre solo tiene una cuarta parte de sangre élfica. Cuando era apenas una niña, Lucy le tenía miedo a Rudeus, desarrollando un sentimiento de inferioridad cuando crece, comenzando a creer que Rudeus no tiene expectativas de ella ni de ninguno de sus otros hijos. Aún así, Lucy demuestra que sí quiere a su padre, pero debido a su inseguridad ambos comienzan a separarse. Afortunadamente, con el tiempo ella va superando sus inseguridades. Actualmente, Lucy está aprendiendo magia con Sylphie y Roxy, mientras observa a Eris balancear su espada de madera. También es muy apegada a Leo y ocasionalmente arreglará su pelaje. Sin embargo, en una ocasión se había metido en problemas con su madre Sylphie, cuando usó el cepillo de su madre para cepillar el pelaje de Leo. En el futuro, Lucy comienza una relación con Clive, el hijo de Elinalise y Cliff. Lo último que se sabe de ella es que finalmente tendría una conversación sincera con su padre, aclarando sus malos entendidos y reconciliándose justo antes de su matrimonio con Clive, comenzando a vivir juntos en el país santo de Milis. Lara Creirat. Lara es la segunda hija de Rudeus y la primera hija de Roxy. Se profetizó que ella está destinada a ser la heroína del mundo en el futuro y ser la salvadora que la tribu Doldia estaba esperando. Leo, la bestia sagrada, lo decidió incluso antes de que Lara naciera, convirtiéndose en su fiel compañero cuando ella nació. Incluso se menciona que Lara y la bestia guardiana a menudo tenían conversaciones usando la telepatía, incluso cuando ella apenas era una bebé recién nacida. A pesar de que su madre Roxy no tenía ese poder, ella sí lo heredó. Tiempo después, Lara viajó al continente demoníaco con sus padres para visitar a sus abuelos en la ciudad natal de Roxy. Fue allí donde Rudeus y Roxy descubrieron que Lara tenía el poder de usar la telepatía. Debido a esto, Roxy le propuso a Rudeus que Lara debería vivir con sus abuelos por un tiempo, ya que Roxy sentía que sería una marginada con sus rasgos especiales. Lara de alguna manera escuchó esto y luego le suplicó a su madre que no la dejara y habló. Sin embargo, debido a que ella es una telépata, suele guardarse muchas de sus ideas y opiniones. Según el propio Rudeus, Lara es una chica rara y nunca se sabe lo que ella está pensando, pero es muy sincera consigo misma. Años después, se mencionó que Lara se convirtió en investigadora en la Academia Mágica de Ranoa. Después de su graduación de la Academia Real Asura, Lara desarrolló una fuerte afición por la magia de adivinación. Alrededor de los 20 años, Lara y Leo deciden irse de casa para buscar un lugar con alta concentración de maná, prometiéndole a Sylphie y Roxy que va a volver con un chico, despidiéndose de Rudeus y Eris ya que estarán muertos cuando ella regrese. Antes de irse de su casa, Sylphie le da un libro de recetas para cocinar, Eris le da un cuchillo de caza, Roxy le da su viejo sombrero y Rudeus le da su báculo rey dragón de agua. Antes de irse, ella también toma la vieja túnica de Rudeus cuando era niño. Varios años después, Lara volvería a su casa a ver a su familia y también para ayudar a Orsted en la batalla final contra Itogami, donde gracias a ella conseguirían derrotarlo y sellarlo. Ars Creirat. Ars es el tercer hijo de Rudeus y el primer hijo de Eris. Tiene un enorme parecido con su padre, pero a diferencia de este último, Ars tiene el cabello de color rojo igual al de su madre. A diferencia de sus hermanos, Ars fue el único de sus hijos que Rudeus no pudo ver nacer, ya que no pudo regresar a tiempo para presenciar su nacimiento. Él fue nombrado con el nombre Ars debido al gran héroe de la humanidad, ya que su madre quería ponerle el nombre de un héroe.
Le gustan todos los pechos, grandes o pequeños. Pero le gustan especialmente los pechos de su madre, pero no se limita solo a los grandes. Ya que también le gustan los pequeños como los de Silphy y Roxy, al igual que los grandes como los de Rinia y Purcena. Pero al igual que su padre, no discrimina entre los tamaños. A la edad de 9 años, Ars se enamoraría perdidamente de su tía Isa, quien en ese entonces tenía casi 20 años. Sin embargo, aunque en un principio a Isa creyó que no hablaba en serio, Ars le declararía su amor a ella múltiples veces. Hasta que a los 10 años Ars y Isa terminarían haciendo lo que todos ya sabemos, pero para su mala suerte Rudeus los atrapó en pleno acto. Cosa que terminó en una discusión familiar. Poco después Ars se fugó con Isa mientras Rudeus, Eris y Lilia se enojaban. Más tarde, Ars dejó embarazada a Isa a los 12 años, por lo que Rudeus los encontró y los trajo de vuelta. Más tarde son aceptados por la familia. Sin embargo, Isa sería mandada lejos a la Universidad de Asura, mientras que Ars tendría que seguir estudiando en Ranoa. Y si al terminar con sus estudios, Ars aún amaba a Isa, toda la familia les permitiría estar juntos. Al final, los dos terminaron casándose y teniendo un hijo llamado Leroy Greyrat. Lo último que se sabe de Ars es que termina convirtiéndose en asistente de Isa, trabajando juntos en la compañía Ruda en el reino de Asura. Vale la pena mencionar que esta historia fue eliminada más tarde por el autor, después de recibir múltiples críticas por el tema de esta historia. Sigurd Saladin Greyrat. Sigurd, conocido también como Sig, es el cuarto hijo de Rudeus y el segundo hijo de Silfied. Tiene el mismo color de cabello verde que su madre Silfi, antes del incidente del teletransporte, y también tiene una cara muy parecida a su padre Rudeus. De todos los hijos de Rudeus, fue el único que heredó el factor de la place. A medida que crecía, Sig admiraba a los superhéroes gracias a las historias contadas por su padre, y trató de convertirse en un superhéroe él mismo. Tiene un fuerte sentido de la justicia y durante las noches de luna llena sale disfrazado para realizar actos heroicos. A una edad temprana, se le enseñó el estilo de espada del dios del norte, por Kalman, quien es el actual dios del norte. Se ha dicho que puede ser el estudiante más fuerte de su año en la Academia Ranoa, si no el más fuerte de la escuela. Gracias a sus grandes habilidades, Sig fue galardonado con el rango de Rey del Norte por Kalman a la edad de 15 años. Durante su tiempo en la Academia, Sig conocería a Pax Jr., quien se convertiría en su mejor amigo. Un día Pax le pregunta si puede ayudarlo a construir un reino. Pero Sig rechazaría su oferta porque piensa que Rudeus lo necesita para casarse con Sariel y fortalecer sus lazos con el reino Asura. Por lo que al final, regresaría a Ranoa después de graduarse estando desempleado durante un año. Sin embargo, actuaría como un superhéroe durante la noche, ayudando a la gente y derrotando criminales. Una noche, Rudeus lo encuentra y después de una charla, decide ayudar a Pax, despidiéndose de su padre y dejando la ciudad de Ranoa. Décadas más tarde, Pax construye su reino y Sig se convierte en la mano izquierda de Pax, así como su caballero más fuerte y uno de los siete grandes poderes mundiales, tomando el lugar del dios de la muerte Randolph Marianne después de derrotarlo. Curiosamente, Sig es el único de los hijos de Rudeus al que le han hecho una novela. Lily Greyrat. Lily es la quinta hija de Rudeus y la segunda hija de Roxy. Y al igual que su hermana Lara, tiene un gran parecido con su madre. Lily es una chica bastante despreocupada y desde pequeña conocería las herramientas mágicas y quedaría fascinada por ellas. Ella es muy dedicada a sus estudios y es la única de sus hermanos que no fue a la Universidad de Asura. Sin embargo, esto se debió a que desde pequeña decidió dedicarse a la investigación de herramientas mágicas. Debido a esto, Rudeus termina hablando con Sanova para que le diera trabajo en su fábrica, como una investigadora de herramientas mágicas. Labor a la que se dedica actualmente, y gracias a esto Lily heredó la investigación de la armadura mágica, y la producción de una armadura mágica multiuso se completó pocos años después. Los inventos de Lily fueron útiles para reducir la cantidad de bajas durante el enfrentamiento con grandes monstruos.
Ella es la única de las hijas de Rudius que aún sigue soltera, y aunque se ha mencionado que Lily tuvo varias propuestas de matrimonio, realmente no le interesaba casarse con nadie, prefiriendo centrarse en su investigación. Al final de la historia, Lily sería la única que se quedaría en la casa de Rudius. Curiosamente, a pesar de ser una genio, Lily es una cabeza hueca por naturaleza y no tiene sentido de la dirección, lo que la hace perderse a menudo cuando regresa a casa desde su trabajo. Cristina Greyrat. Cristina es la sexta y la última hija que Rudius tendría y la segunda hija de Eris. Cristina es idéntica a su madre. Ella es la princesa de Rudius, siendo esta la única de sus hijas que era muy apegada a él, pidiéndole que la mime constantemente, viendo a su padre como un héroe, y siendo también la única de sus cuatro hijas que le dijo a Rudius que se casaría con él cuando creciera. Desde pequeña a Cristina siempre le gustaron todo lo relacionado con los cuentos de hadas, especialmente los príncipes y las princesas. Poco tiempo después, cuando ella llegó al reino de Asura, pensó que el mundo iba a ser como un cuento de hadas. Lamentablemente, se dio cuenta de que el mundo no era como ella lo imaginaba, y aunque al inicio sufrió varias dificultades, gracias a su ingenio y perseverancia se ganaría su propio lugar entre el Consejo de Asura, hasta el punto que fue reconocida por la reina Ariel. Poco después de resolver un problema con un noble, Cristina comenzaría una relación con Edward Anemoy Asura, uno de los hijos de Ariel. Después de graduarse, Cristina decidiría irse de casa, pidiéndole a su padre Rudius permiso para quedarse a vivir en Asura, y aunque Rudius se lo permitió, después de ver que su princesa se marchó, Rudius rompió en llanto. Sin embargo, incluso cuando Cristina ya se encontraba viviendo en Asura, todavía se mantenía en contacto con su padre a través de cartas constantemente, algo que sus otros hijos no hacen. Y de esta manera, la historia de los hijos de Rudius llegaría a su fin, o al menos lo que se sabe de ellos hasta el momento. Si te gustó este video de Mushoku Tensei, te recuerdo que tenemos muchos más videos de esta gran serie subidos a este canal, y los vas a poder encontrar en las listas de reproducción de este mismo canal, abajo en la descripción y también en una de las tarjetitas que te aparecen. Espero hayan disfrutado de este emocionante video, y de ser así les agradecería enormemente que dejaran su like, comentario y una suscripción con la campanita activada para apoyarnos. No te cuesta absolutamente nada y a nosotros nos sirve muchísimo para seguir creciendo. Hasta nuestro próximo video.